Algo grave está ocurriendo en Argentina y el mundo no lo sabe. ¿Tienes un minuto? Te lo resumo en solo 6 puntos. Los argentinos llevan más de 120 días de confinamiento. No solo es el más largo del mundo, también el más inútil. Los casos nunca dejaron de crecer. El presidente y muchos gobernadores se aprovechan del coronavirus y gobiernan sin ningún tipo de control. ¿Sabes quién hacía esto? La última dictadura militar que tuvo el país. El Congreso y la justicia están prácticamente paralizados. La economía es un desastre. La inflación es galopante. La pobreza saltó del 30 al 50% desde que asumió este gobierno. Se van empresas multinacionales. Y cierran miles de negocios por mes. La gente está agotada. Y muchos no tienen que comer. Militantes del presidente incendian campos sembrados. Liberaron presos de todo tipo. Y la policía está asesinando y haciendo desaparecer a personas por el simple hecho de no cumplir con el confinamiento. Y encima, mataron a uno de los arrepentidos que más comprometía a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en sus innumerables procesos judiciales. La libertad de expresión y de prensa están seriamente amenazadas. Intimidan a periodistas. Buscan controlar las redes sociales. El gobierno utiliza la pandemia para sembrar el miedo en la gente, para que cada día opinen menos y ellos tengan más poder. Quieren un país más autoritario. El mundo tiene que saber lo que ocurre en Argentina. Ayúdanos a que se sepa, por favor. Compartile questo video. Veuillez partager questo video. Condividi questo video.